my dear students, I am Ruben Munoz, more better known by my students as like Ruru. Okay, today I'm going to give you a tutorial about the present perfect tense, in which I'm going to include Spanish and English while explaining the use of this tense in English. Well, the present perfect tense, el tiempo presente perfecto en inglés, presenta un grado de dificultad toda vez que algunos estudiantes tienden a confundir el verbo have. Have o has. Now, have, I have a car. This is like a possession. Yo tengo un carro. I have to study. It's like an obligation. I have to study. Tengo que estudiar. I have an apple every day. Is eat. Yo me como una manzana todos los días. And I have a beer for lunch. Is drink. Beber. Me tomo o me bebo una cerveza al almuerzo. So, in the present perfect, have or has, the meaning is haber. Sí, el verbo haber. Pero al momento de conjugarlos, hay que entender lo que yo tengo que decir. Yo haber, no. La expresión es yo he. En ese caso, cuando yo lo conjugo, necesito de un verbo al lado, que es in past participle, y que la traducción del otro verbo sería ado, edo, ido. So, debemos conocer el funcionamiento de que los verbos los tienen en forma base, en la forma pasada y en la forma el pasado participio. Entonces, si decir comer, comido. Correr, corrido. Leer, leído. Y algunos verbos, no todo es ado, ido, edo, sino tenemos algunos como el escribir. Yo no digo escribido, sino digo escrito, ¿ok? Para que no tengamos esa confusión. Entonces tenemos have and has. So, I'm going to give you some examples. I have called mom 3 times today, but she hasn't answered yet. Yo he llamado a mi mamá 3 veces hoy, pero ella no ha contestado aún. Now, aquí, como pueden ver ustedes, estamos hablando de un tiempo, pero no hay un tiempo en específico. Yo no dije, yo llamé a mi mamá a las 8 de la mañana, la llamé a las 10, la llamé a las 11. En este momento son las 2:34. Hoy, today, no se ha terminado. Por lo tanto, no estoy mencionando un tiempo en específico. Again, I have called mom 3 times today, but she hasn't answered yet. Next example, siguiente ejemplo. John and Mary have never been to Minca. ¿Sí? John y Mary nunca han estado en Minca o han ido a Minca. ¿Sí? Now, es importante que entendamos que hay unas contracciones. Que el es have, I've, you've, we've, they've, y el verbo en participio, gone. So, for example, I've gone twice to Tayrona. Okay, o John and Mary have never been to Minca, but they've gone twice to Tayrona this year. Okay, one more example with the third person, un ejemplo más con la tercera persona. Now, recuerden que esta contracción es has si va acompañado del verbo en participio. She's, his, it's. Now, I can say, she's, his, it's been sick, ill this week. Ella, él, el perro, ha estado enfermo esta semana. Esta semana, nuevamente les digo, hoy estamos a día miércoles, la semana no ha terminado. Yo no dije lunes, yo no dije martes, sino estoy diciendo esta semana. Entonces puede ser que ha estado enfermo todos estos 3 días. Now, one more example. My parents haven't spoken each other for years.
Now, in this case, mis papás no se han hablado el uno al otro por años, ¿sí? Como les decía, no hay un tiempo en específico. Ahora estoy en el otro tablero que tengo en mi casa para dar este tipo de clases. Now, let's continue with the tutorial or the explanation about the present perfect tense. Now, we have yes, no questions in present perfect tense. Short answers. Preguntas de sí y no en el tiempo presente perfecto con respuestas cortas. Have I taught you present perfect tense before? ¿Yo les he enseñado a usted o a ustedes el tiempo presente perfecto antes? So the answer is affirmative. Yes, you have. Negative. No, you haven't. Si usted lo ha enseñado, no, usted no lo ha enseñado. Now, this is have I. Have you ever written an essay? ¿Alguna vez has escrito un ensayo? Yes, I have. No, I haven't. Y si los digo para plural, yes, we have. No, we haven't. Has your mother already done the dishes? ¿Tu mamá ya ha lavado los platos? Yes, she has. No, she hasn't. Has it rained a lot this month? ¿Ha llovido bastante este mes? Estamos en septiembre, estamos a 21. No ha terminado el mes de septiembre, por lo tanto, estoy utilizando un tiempo indefinido. Has it rained a lot this month? Así diga este mes, pero no tengo una fecha exacta. ¿Ok? Affirmative. Yes, it has. Negative. No, it hasn't. It hasn't rained a lot this month. Now, we have WH questions, preguntas generales para una respuesta más específica. Voy a dar la pregunta y voy a dar la respuesta, pero no la tengo escrita. What have you been doing recently? ¿Qué has estado haciendo recientemente? Y aquí tenemos el presente perfecto continuo. O sea, present perfect continuous. Doing. What have you been doing? Well, I have been working. I have been going to the gym. I have been riding a lot, etc. Where have they traveled this year? ¿A dónde han viajado ellos este año? Well, they have traveled to different places, or they haven't traveled anywhere this year. How many movies have you seen so far this month? ¿Cuántas películas has visto este mes hasta ahora? So far, hasta ahora. Well, I have seen 3 movies, or I haven't seen any movies. How many times has your father gone shopping this week? ¿Cuántas veces tu papá ha ido de compras esta semana? Well, my father has gone twice. Oh, my father doesn't go shopping at home. I do the shopping. Hay diferentes respuestas. Y por último tenemos, why haven't you attended some of my classes? ¿Por qué usted no ha atendido, no ha asistido a alguna de mis clases? So the answer is, teacher, I have been sick. Or teacher, I am working. Or I have been working, etc., etc. Bien, básicamente, estas son WH questions. Pero aquí hay varias. El tablero no me da para colocarlas todas. Gracias, espero que les guste.